Mira la cantidad de gente que hay esperando al tercer toro de la tarde aquí en Gaucín, la puerta que cierra al torito. Ya están, lo están preparando, como estáis viendo, el mayoral. Y ahí están en lo alto del cajón, preparándose para que va a salir toro mecánico. Este toro es mecánico, ¿eh? Ahí va saliendo o va subiendo hacia arriba. Y aquí se cierra la puerta porque en unos instantes ya vamos a salir o vamos a comenzar con la suelta del toro de cuerda. Vamos a ver si... se prepara toro. Ahora lo bueno que tiene es que prácticamente el suelo está completamente seco. Aquí se encuentra dentro, no sé si lo podéis ver, se encuentra dentro el toro de cuerda. A la morena, que es muy morena. Y ahí estáis viendo a los que abren el cajón, que están ahí preparados, todos. Porque prácticamente estamos ya esperando a que suene el cohete para comenzar con el toro de cuerda. Vamos a ver si lo podemos documentar aquí en el canal de Sete Fernández, porque hoy o en este momento ya sí está respetando la lluvia. Vamos a ver si esperamos que no llueva en este momento. Bueno, ya está todo preparado, ¿no? Los tendones, ya vamos al lío, el último de la tarde ya. Esperamos el cohete y lanzamos y soltamos el toro. El cohete y al lío. Nos está grabando nosotros, está grabando vaya, chiquillo. Oye, escúchame, lo de la goma que se lleva dentro... Para que no se roce ahí con el cajón y se rompa la cuerda. Bueno, vamos a quitarlo porque ya va a salir. Venga, el lío. Vamos a ver, que lo estamos viendo ahí, lo van a soltar para arriba. Va a salir. Va a salir toro, señores. Un momento. Mira cómo vamos, Yuki. ¡Ese bicho! Se ha vuelto el toro para atrás, Se ha vuelto el toro para atrás, un poco nos coge, ¿eh?